Hola chicas, bienvenidas a este canal. Espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a hacer una trencita muy muy bonita. Yo sé que a muchas nos encanta andar con esas trencitas pegaditas o trenzas africanas, pero a la hora de hacerlas hay métodos muy muy complicados. Así que vamos a hacerlas este día, pero utilizando un pequeño truco. Así que vamos a sacar un mechoncito y este mechoncito lo vamos a dividir en tres partes. Y aquí lo que vamos a hacer es una trencita, la trencita básica de tres cabos que todas sabemos hacer. Así que vamos a trenzar y lo vamos a hacer un poquito rápido. Justo en esta parte aquí podemos medir para que la trenza no nos quede muy larga. Y justo en esta esquinita vamos a tomar un pequeño mechoncito y lo vamos a agregar a la trenza para que esta no se mueva de su lugar. Como pueden ver allí dejé un mechoncito libre y este mechoncito también lo vamos a agregar para que quede bien sujeta a los dos lados. Y seguimos trenzando con los tres cabos. Aquí vamos a trenzar cuidadosamente sin apretar demasiado esta trencita, ya que de esta forma nos va a quedar un poquito más gruesa y también si la apretamos mucho a la hora de acomodar esta va a quedar un poquito retorcida. Así que para que nos quede bien parejita lo vamos a hacer ni tan flojo ni tan ajustado. Y listo. Ahora la vamos a acomodar muy bien a un lado. Les voy a mostrar dos formas en que la pueden acomodar. Justo aquí vamos a levantar una parte de cabello y metemos ahí nuestra trencita. También vamos a tomar otro mechoncito de cabello y lo vamos a unir con la trenza. ¿Y esto para qué sirve? Esto es para que la trencita o nuestro peinado nos dure por más tiempo, ya que un ganchito se puede caer fácilmente. Y la segunda opción es juntarla con el resto del cabello y esconderla detrás de la oreja. Aquí también puedes colocar una gomita o también con unos ganchitos.